Yo estaba en Canadá, en un campo de verano, y estuve allá un mes. Y cuando llegué, mi mamá me contó que habían llamado una amiga de ella a decirnos que si quería estar en un casting para una película de terror. Mi mamá no estaba como muy segura, porque no le gustaba la idea como de una niña hacer una película de terror y después de ver todas, porque siempre vemos películas de terror, nos encantan. Y entonces no le gustaba la idea. Pero cuando yo supe, a mí me encantó y como me encanta ese género, dije como, wow, muy chévere está en la película y aparte de terror. Entonces hice el primer casting y como al segundo, el director no sabía si estaba seguro de mí. Entonces, cuando ya estaba seguro de mí, los productores no estaban seguros de mí. Entonces el último casting fue con Gustavo, una escena de la película, y tenía que hacerlo perfecto para que los productores estuvieran como seguros de mí. Y después pasó como un mes y cuando me llamaron que sí la iba a hacer. Era una amiga mamá que le habían dicho que sí quería, que si tenía alguna niña para que hiciera una película. Ella tiene una hija que es de mi misma edad, pero la hija no quiso y sabía que estaba por ahí Julieta, entonces me llamaron y ya. La escena que estoy en la lluvia, jamás había tenido tanto frío. La casa era muy miedosa y más en el sótano donde tenía que estar encerrada. Y yo me acuerdo que yo ya les había contado a mis amigas porque falté como un mes al colegio y yo grababa con mi iPod toda la casa para mostrarles después en el colegio y todo eso, pero no daba miedo al final porque estaban como todas las personas de luces, la comida, las de maquillaje, todo el vestuario ahí, todos estaban ahí y aparte ella estaba como algunas partes tenían todo el vestuario, los cuartos arriba estaban como con diseñados llenos de cosas de la producción y eso, entonces no fue nada miedoso. A mí me encanta haberla grabado, me fascinó haber grabado esa película. Me encantaba madrugar, levantarme pensando como listo en una van 2 horas hasta llegar allá para luego que llegues a tu camerino y todo el mundo, hola. Eran todos muy queridos, entonces me encantó. Y aparte era muy divertido estar ahí parada, las luces, todo eso, me encantó. No he hecho nada más aparte de eso y no sé si quiera seguir haciéndolo. Voy a esperar a ver si me gusta de verdad y quiero ver la película aún. Y en este momento estoy en una beca que me dieron en la Javeriana estudiando. Y en octubre, noviembre voy a hacer una obra de teatro. He visto algunas escenas cuando estaba grabando la voz. Y eso fue hace 3 meses. En una parte me vi a mí misma una escena y me asusté conmigo misma. Pero no sé, estoy esperando a ver qué, no sé, no tengo expectativas.